Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Hecho con Estilo. Cómo me gusta saludarlos y cómo me gusta que entren a nuestra casa para aprender cosas bonitas, cosas que necesitamos para hacer nuestro portafolio navideño. Sí, navideño, porque ustedes vean, ya saben que cuando yo traigo estas hermosuras, pues alguien va a trabajar navideño. Y hoy está con nosotros de nuevo Arte Catalina. Así es que, Arte Catalina, vamos a preguntarle allá cómo aparece en el Facebook. Muy buenos días, Catalina. Hola, señora Humaira, muy buenos días. Muy contenta de estar nuevamente acá compartiendo con ustedes. Arte Cata. Arte con Cata. Arte con Cata. Muy bien. Navidad, hermosa Navidad, ya estamos listos porque vamos a aprender a hacer esta vinera, ¿no? Sí, señora, vamos hoy a presentar la vinera de Papá Noel. Es una técnica muy fácil, donde muy seguramente todas van a poder hacerla en casa. Divina, está espectacular. Catalina ya es la segunda vez que viene a nuestro programa. Y bueno, nos encanta que gente tan talentosa aquí en Santander pues nos visite y siga viniendo. Así es que tenemos ya la lista de materiales para que ustedes apunten lo que vamos a trabajar y tengan ahí pendiente. Vamos a trabajar una vinera de Papá Noel y necesitamos los siguientes materiales. El proyecto de la vinera en MDF, cartón paja, paño lenci color rojo, decorado también blanco, verde biche y piel. Vamos a usar también guata prensada, peluche MIC con lúrex, ojos planos número 2, cinta decorativa, accesorios, silicona y nieve artificial. Ahí está para que ustedes tomen atenta nota de lo que vamos a trabajar hoy, que es muy fácil y por supuesto el tutorial de Hecho con Estilo, que no se lo pueden perder, Catalina, y para usted y para todas sus alumnas les cuento que si se pierden un poquito de nuestro programa lo pueden ver en una hora a través de nuestro canal en YouTube, Hecho con Estilo Canal Tro. Ya pueden sacar la lista de materiales, por favor. Nos vamos al proceso del proyecto. Muy bien, ahora sí, Catalina. Bueno, entonces vamos a empezar con los moldes. Esta técnica se llama técnica encartonaje, ¿sí? Es una técnica fácil para todas ustedes. Entonces, empezamos con, esta es la barbita que vamos a utilizar para el Papá Noel con su bigote. El sombrerito, el sobrepuesto y una hojita decorativa que él lleva. Entonces, todo, absolutamente todos estos moldes, excepto la barba, lleva cartón paja. ¿Qué vamos a hacer? Sacamos los moldes, la guata y la guata prensada la vamos a tomar del mismo tamaño. Lo que vamos a dejar más amplio es la tela, el paño lenci que vamos a trabajar, como se pueden dar cuenta. ¿Qué vamos a hacer ahí? Pegamos guata con cartón y pegamos a la tela. Por eso es que se ven los proyectos mucho más lindos, ¿no, Catalina? Sí, señora. Porque de todas maneras llevan una pequeña alma, que es el cartón paja. Entonces, sí, eso es lo que hace que el proyecto se vea con más carácter. Bueno, cuando ya la tenemos puesta, ya pegadita, vamos a empezar a doblar. Como nos lleva acá una curva, yo les aconsejo que piquemos para que nos pueda dar bien el vuelo. La forma. Sí, señora. Y empezamos a pegar. Primero parte arriba, parte abajo. Y ya les digo por qué. Después de que ya pegamos, entonces, esta parte de aquí, vamos a cortar un pedacito y colocamos silicona. Siempre los lados los vamos a dejar un poco más amplios para que cuando la coloquemos en nuestra vinera no se nos vaya a ver, en la parte de atrás se nos vaya a ver el cartón, ¿sí? Sino se nos vea solamente la telita. Ok, y las señoras desde ya pueden ir a hacer los proyectos que estás mostrando ahorita. Ya, sí, señora, ya estamos nosotras en clase, ya llevamos un mesecito dando clases y todas pueden asistir en un horario de 2 a 6 de la tarde, de lunes a viernes.
de lunes a viernes de 2 a 6 de la tarde. Qué rico, porque ya en la tarde nosotros nos queda como más libre para poder ir a distraernos, ¿no? Listo. Entonces aquí ya tenemos lista el sobrepuesto que lleva el gorrito de Papá Noel. Lo mismo vamos a hacer con la cabecita. El mismo proceso. Muy bien, para la gente que está pidiendo el teléfono de Catalina, pueden ubicarla en el 314-754-1867. Repito, 314-754-1867, para que pregunten por los talleres y por los proyectos que tenemos. Hay gente que pregunta que si venden los kits también. Sí, sí, señora. También se vende kits o moldería, la verdad. Me gusta que se lleven el kit completo, porque hay problemas en que a veces las combinaciones, entonces a veces como que las señoras, ay, pero es que el proyecto no me quedó igual. Sí, de pronto las combinaciones. No supo combinar las telas. Exactamente, sí, señora. Muy bien. Mire esta casita de dulce que estamos viendo, también muy linda. ¿Usted se imagina, Catalina, varias casitas de esta organizadas con el pesebre? Eso va a quedar genial. Sí, señora, se debe ver muy bonita. Sí, y luces, con luces, se le colocan luces de las que no necesitan electricidad, sino se hacen con pila, va a quedar genial. ¿Estas también las podemos aprender a hacer en el taller? Sí, señora, todo lo que está en el momento lo pueden aprender en el taller sin ningún problema. Es una tarde chévere con las señoras, no son grupos grandes, son grupos de máximo 3 señoras para que se puedan llevar un trabajo terminado y bonito, ¿no? Claro. Para que ellas también puedan vender, porque esa es la idea, enseñarles para que ellas también puedan crear empresa. Ok, entonces hay que llamar para cuadrar la cita y usted pueda estar dentro de esas 3 personas que, claro, pueden escoger lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y Catalina les cuadra el día que quieran asistir. Vea esos proyectos tan lindos, Catalina. Estos van en el reno. Los muñecos navideños se pueden hacer también cualquier clase de muñeco, ¿no? Sí, señora. Bueno, acá que le estoy aplicando, le estoy echando colbón, es agua colbón. Rebajé un poquito el colbón para que no me quede tan grueso y poderlo esparcir. Porque como se pueden dar cuenta, pues ella lleva una nieve. ¿Sí? Esta es nieve artificial. Entonces, la aplicamos. Esto ¡qué linda! Esto es lo primero que deben pues ir haciendo para que se le seque y la puedan trabajar bien. Cuando ya la tengan suave para que ella pegue y la dejan secando mientras terminamos el proyecto. Eso lo hacemos con el sobrepuesto y con la borlita que lleva en la parte de arriba. Ajá, muy lindo. Siempre les aconsejo a las señoras del agua en el colbón, para que no les quede grueso. Sí, que quede más ligero. Sí, señora, queda más ligerito. Además, no queremos que nos quede grueso porque como la nieve va ahí, entonces ya de hecho ella hace su trabajo. Bueno. Y ahí la dejamos quietica para que ella nos vaya pegando. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a empezar con el armado. Primero vamos a armar el Papá Noel para pegarlo en la vinera, okay. ¿Sí? Entonces primero lo tenemos ahí para que nos quede bien. Otra cosita que les quiero explicar. Este peluche, el mic, es muy bonito, pero a veces tiende como a despeinarse, digámoslo así, ¿sí? Entonces, al igual que nosotras las señoras, pues tenemos que alisarlo, sí, señora. Sí. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para que nos quede mucho más bonito? Entonces, le vamos a aplicar una laca que sea laca fría, ¿sí? Laca seca, perdón, para que ella nos vaya, para poderla peinar. Vea, eso hay que consentir los proyectos, eso los proyectos no quedan así nomás bonitos, no. Es que hay que consentirlos y darles a todo su importancia, ¿no, Catalina? Claro, sí, señora. Yo digo que los muñecos son como nosotras, tratarlos lindos y
y arreglarlos igual como nosotras. Y me gustan esos tipsitos y esos secreticos que está dando Catalina, porque la verdad es la primera vez que lo sé y lo he visto que den ese truquito, ¿no? Sí, sí, señora. Ya más o menos 12 años de experiencia y me aprendo todos los días más. Vamos a seguir peinando esas barbitas y nos vamos a nuestro primer corte de comerciales y ya volvemos. Regresamos a Hecho con Estilo y bueno, qué rico que ustedes se conecten con nosotros. Estamos trabajando un proyecto muy lindo como es una vinera y está con nosotros Arte con Cata. Así es que mire qué proyecto es tan hermoso, Catalina. Eso está bellísimo. Eso para Navidad está genial. Mire ese Papá Noel con la guitarra. Esa casa iglesia también está genial, está sensacional. Así es que hoy los invito para que ustedes tomen la mejor opción de las manualidades y se conecten con Catalina también, que todo tiene su importancia, ¿no? Igual las barbitas, si mostramos cómo quedaron las barbitas. Sí, señora. Mire, cómo quedaron lisitas ya. Y ahí nos quedan bien lisas. Ajá, bien. Sí. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a medir en la cara del Papá Noel para saber dónde tenemos que aplicar el rubor. Como esto es paño lenci, entonces no vamos a hacerlo tan bruscamente. Lo hacemos más bien suave. Darle un poquito de color. Cuando ya lo tengamos listo, ya lo tenemos rosadito, ahí sí vamos a empezar a colocar la barba. La barba se coloca sencillo. Simplemente la colocamos que nos quede a nivel y empezamos a aplicar silicona. Catalina, ¿y en el Facebook cómo la encuentran? En el Facebook me encuentran como Arte con Cata o Cata Serrano. Cata okay. Con K. Cata con K, muy sí, bien. Sí, señora. Y procedemos a colocar el gorrito. El gorrito le vamos a aplicar silicona por el borde para que no nos quede montado. Entonces, más o menos nos va a ir quedando de esta forma. ¿Sí? Ah, claro, que no nos quede montado para que cuando coloquemos la otra pieza no sí, nos señora, quede muy, no nos muy... quede muy arriba, muy salido. Y ahora sí, vamos a colocar la parte que habíamos hecho con la nieve. Muy bien. Recuerden que Arte con Cata la encuentran en el 314-754-1867. Para todas las personas que quieran averiguar por los talleres, por los cursos, ahí estamos gustosos de solucionar sus inquietudes. 314-754-1867. De lunes a viernes, de 2 a 6 de la tarde, usted puede tener la oportunidad de ir a hacer los talleres. Y bueno, ya estamos en la época que hay que hacer los talleres navideños. Así es que los invitamos para que aprendan truquitos y esos proyectos nos queden mucho más lindos. Sí, señora, la idea es que podamos empezar temprano a realizar las manualidades navideñas. ¿Sí? Porque pues hay señoras que dicen, ay, no, es que está muy temprano. No, no es temprano. Lo que pasa es que la idea mía, ¿cuál es? Que usted aprenda a elaborar un producto y usted lo pueda ofrecer, lo pueda vender, pueda generar recursos para su familia, ¿sí? Entonces, esa es la idea, empezar temprano para que usted pueda tener un mostrario y lo pueda dar a conocer claro, al público. Así ¿sí? es. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Vamos a pegar los ojitos. Los ojitos son planos. No aconsejo el ojo de perlita porque pues es muy, queda como muy saltoncito, ¿sí? Entonces okay, le quedan los ojitos como brotados. Entonces vamos a aplicarle para que nos queden los ojitos bien puestos. Y ya le vamos dando forma. Lindo. Además, este proyecto nos sirve para guirnaldas, nos sí, sirve señora, para el árbol, nos sirve para aplique, como en este caso lo estamos haciendo en una vinera.
en la entrada de la puerta, por ejemplo, podemos hacer una coronita de todos estos papás. De todos estos papás. Estoy creativa. Es que con estos proyectos lindos, ¿quién no es creativo? Muy bien. Bueno, y vamos a colocar la barba. El bigote, perdón. El bigote, sí. Entonces, colocamos el bigote. Le aplicamos rubor también. El rubor que utilizo es un rubor cualquiera que utilizamos nosotras, ¿sí? No es un rubor especial, no. Y ahí. ¡Hermoso! ¡Qué lindo! Pueden ir. Ya se le ve la carita. ¿Aquí qué vamos a hacer? Vamos a aplicarle nuevamente la laca seca para poderlo seguir peinando. Y no se nos vea el sobrepuesto del bigote. O sea, que se camufle el bigote, sí, entre, señora, la barba. Uh-huh. Entonces, si ve que ahí no se, no se alcanza, no se alcanza a ver. A ver. Bien, vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con la terminación de este proyecto. Bien, regresamos a Hecho con Estilo y estamos terminando una linda vinera con Arte con Cata, que viene hoy de invitado especial para que ustedes vayan y hagan los talleres de lunes a viernes de 2 a 6, ¿no, Catalina? Sí, señora, todos los días de la semana de lunes a viernes de 2 a 6 de la tarde. Muy bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a colocarle la borlita, que es la que lleva él acá arriba. Ella no va ni con guata. Va planita. Ella sí va planita, sí, señora. Y vamos a colocarle el toque. Siempre a ellos toca ponerles algo que llame la atención. Un color, un moño. Claro, sí. Siempre. Para que quede más lindo todavía, ¿no? Sí, señora. Y le vamos a colocar el pajarito. Él es un alfiler. ¡Ay, qué bonito! Yo tampoco lo había visto. Esa es la idea, traer cosas novedosas. Nuevas. Sí, señora. ¡Qué buena opción, claro! Y ahí queda él. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En nuestro proyecto de la vinera, lo vamos a colocar. ¿Sí? Siempre vamos a tener presente de que la barbita no nos vaya a rozar. Ajá, ¿sí? Para que no se nos vaya, pues no vaya a sobresalir. Exactamente. Entonces, después de ahí, la medimos, que nos quede bien de ancho también, y ahí sí procedemos a colocarla. ¿Qué vamos a hacer para colocarla? Siempre la vamos a colocar de arriba hacia abajo, la vamos a pegar, ¿sí? Para que no se nos vaya a dañar el proyecto. Porque como es elaborada con el cartón paja, para que no se nos vaya a partir. Entonces vamos a empezar a hacer esto. Y ahí sí podemos levantarla. Qué chévere, es un proyecto muy fácil, sobre todo para las que están iniciando a hacer manualidades navideñas, ¿no? Sí, señora. Es muy fácil, yo creería que en una tarde se puede hacer el muñequito. Claro, sí, señora. Las señoras cuando van a clase, ellas terminan el proyecto en la misma jornada, ¿sí? Porque para hacerlas volver por el proyecto, pues primero es un costo adicional, ¿no? Sí. De transporte y todo, pues tenemos que tener eso también presente. Entonces la idea es que lleguen a las 2 en punto y ellas puedan terminar su proyecto. Y me gusta, Catalina, ¿sabe por qué me gusta el horario que tienes? Porque das las 4 horas. Sí, sí, señora. Normalmente es de 3 a 5. No. O de 2 a 5. No, tú das 4 horas de clase, sí, y eso me encanta. Sí, a veces de pronto uno se extiende hasta las 6:30 porque pues hay proyectos de pronto un poco más
que tienen un poquito más de complicación, ¿no? Entonces, pues, vamos a trabajarlo hasta que lo terminen, porque no se pueden llevar un proyecto a mitad de camino. Y las clases, pues, no tienen ningún costo adicional. Ajá. Todo va incluido. ¡Qué bien! Eso me gusta aún más. Sí. Para que las señoras vayan y se motiven a hacer los proyectos, pueden escribir al 314-754-1867, llamar y preguntar. Así es que los invitamos a todos para que vayan y hagan los talleres en arte con Tata. Y así nos va quedando ella. Lindo, está precioso. Muy bonito. También este muñeco lo podemos hacer más grande si lo queremos. Claro, sí, señora. Para colocarlo en la puerta o lo podemos hacer una guirnalda. Y es que Catalina nos dejó enamorados con ese bosque encantado que el año pasado nos presentó. Así es que los invitamos. Me imagino que su casa debe ser como un bosque encantado, ¿no, Catalina? Sí, sí, señora. En Navidad, pues, se decora porque esas... Eso es lo que nos gusta, ¿no? Y nos apasiona. Muy bien. Recuerden que usted, si llegó tardecito al proyecto, pueden ir a nuestro canal en YouTube, Hecho con Estilo Canal Tro, y pueden ver todo el proceso que se está presentando aquí. Catalina, pues nada más decirle que quedó genial el proyecto, muy bonito, y que sea usted misma que invite a las señoras que vayan y visiten su taller. Bueno, primero quiero que todas sean bienvenidas. Todas son tratadas de igual manera. Me gusta ser muy amable y cortés con mis alumnas, darles un trato como todos nos gusta que nos traten. La pasamos rico, la pasamos chévere. No es una tarde para uno... está uno estresado en las cosas de la casa, ¿sí? Porque yo también soy ama de casa, yo también tengo niño, yo también tengo esposo. Entonces, pasar una tarde diferente y amena con las otras señoras y poder compartir experiencias. Claro, y poder compartir un cafecito que siempre está ahí presente en la tarde de amigas. Catalina, muchas gracias, esperamos verla muy prontico por acá. Sí, señora, así será y con la bendición de Dios, yo sé que sí. Bueno, muy bien, y por acá muy bienvenida. Y a todos ustedes, ¿se han preguntado qué alimentos nos hacen daño? Sí, nosotros creeríamos que toda la alimentación pues es buena, sí, claro que sí, pero ahorita yo me ausento, pero en el café de la mañana usted va a poder saber qué alimentos hacen daño a la salud. Así es que no se retiren porque viene la información más efectiva y veraz.